Bueno, ni txinara jo nintzen pixkat ba, erantzunak bilatzera, eh? Zergatik han baiten hon hasia, ez? Nire kasuan igual guztiz kontrakoa. Ni adibidez, niri txinak enago inoiz erakarri. Osa, ez zan herrialde bat nik inoiz pentsatzen nuenik, bizitatuko nuenik ere. Y luego ya desde el punto de vista lo que supone estar en Pekín, ¿no? Pues, joder, a mí muchos estereotipos se me cayeron rápidamente, ¿no? El escenario de esta historia es el Estudio 318, en un poblado de artistas de Pekín. Y estos son sus protagonistas. Judas Arrieta, pintor, alma mater del programa Guazen Chinara y colaborador necesario de todos estos proyectos. Íñigo Salaverría hizo un vídeo artístico en China y acaba de terminar el documental que nos guía por esta aventura. Koldo Almandoz rodó una película, pero no consigue terminarla. Aitor Lajarín, Isabel Erguera y así hasta 33 artistas. Todos vivieron 2 meses en Pekín, becados por el Instituto Etxepare y la UPV, y allí expusieron sus trabajos. También los artistas chinos con los que compartieron la experiencia. Y por supuesto, los habitantes de Pekín que les ayudaron a crear estos retratos de China. Fue el lugar de los que conozco que más fácil me ha resultado grabar a la gente sobre su tremenda naturalidad. Ningún gesto de tensión o de rechazo. Cerca de Tiananmen pues, encontré así un lugar que me sedujo. Unos bancos junto a un muro con unos proyectores desde el suelo proyectaban la luz hacia arriba. Me llamó la atención un poco lo que a mí parecía la falta de pudor de la gente, ¿no? El hecho de que bueno, estuviesen ahí como estuviesen en su casa, ¿no? Luego también me llamó desde el primer momento la atención las luces de las ventanas en los grandes rascacielos. Y bueno, eran referencias pictóricas. La luz y la noche dieron sentido a su vídeo Las horas contadas y encontró 2 aliadas casuales. Estas pantallas gigantes en la plaza Tiananmen. Nire asmoa zen, errealitate eta fikzioa batuko zituen pelikula bat egitea, ez? Batetik, nire egonaldia bertan erakutsi, eta bestetik bertan egindako beste lan horiek, edo fikziozko lan horiek, txertatzen jutea, historia batean. El Kung Fu tiene un papel importante en la película que Koldo rodó en Pekín. Una pelea que todavía no ha terminado para él. Bihurtzen ari da nere Fitzcarraldo. Ari natzaio bueltak eta bueltak ematen eta dauka sentsazioa hori. Asko falta zaiola oraindik. Ellos viven prácticamente como, no sé, como vivía la gente, me parece a mí, en la época feudal, ¿no? Viven en la obra y duermen allí y trabajan allí hasta que terminen la hora y de ahí se van a otra. Aitor Lajarín plasmó en varios formatos artísticos la paradoja entre las megaestructuras de Pekín y las vidas de quienes las construyen. Una sorpresa continua porque, bueno, porque es un desconocimiento total de todo y un sentirse en muchos casos frecuentemente sin las herramientas para poder comunicar. Isabel Erguera trabajó lo suyo, la animación, con un grupo de dibujantes chinos y ahora ha vuelto a Pekín a dar clases. A B-level, ya. Tamar artista honen egonaldia gure estudioan suposatu du asko, ez bakarrik ara jundako artistentzako, baizik eta han ezagutu dituzten artistentzako ere bai, ez? Ez badira oso aberatzak edo izan dute suerte handia, ba, ez dira inoiz aterako txinatik. Creo que hay casi como 400.000 artistas chinos que llegan o que permanecen en Pekín, ¿no? Todos intentando buscarse la vida, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, compartimos las mismas
ilusiones y las mismas frustraciones, ¿no? 当然中国的当代艺术呢，我觉得还得是什么，还得要找到自己的根，一作为一个这个中国人来说，应该首先不能被这个别的一些外来的东西这个干扰的太多。我觉得啊，是什么呢？整个。Los artistas vascos encontraron a los chinos muy aferrados a su arte tradicional. 大家对除绘画、雕塑这类比较传统的 一个艺术形式之外的，但是中国当代艺术本身，跟国际上的当代艺术相比，它的发展是非常落后的。它的高速发展只是这个十几年以来的事情。Pero también fueron testigos de esa fulgurante evolución, no solo del arte, sino de la cultura contemporánea en general. Egia da, adibidez, badela, ba hori, munduko edozein hiri handien moduan, kriston mugimendua eta alako magma bat duena, ez? Eta egunero nahi izan ezkero kontzertua zeuden, badago kriston salsa, ez? Egin genuen, debalde zenbaki berezi bat, Begin Mambo, izan eman geniona. Eta horren hori, deskubritu nuen, badela, zakit, adibidez, artean eta kale artean, arte garaikidean, dena delakoan, hor, topean edo goi mailan dagoen jende bat, eta kriston lanak egiten dituen jende bat, ez? Osa, gugandik inungo inbidiarik ez duen mundu bat dela. Este no fue el único estereotipo del país que se les derrumbó. Niretzat izan da jabetzea, gutaz guztiz paso egiten dutela, osa, gu haientzat garela, ya, material defectuoso. Cuando se habla de China en términos políticos, evidentemente y con toda razón, se habla de la falta de democracia, ¿no? De la falta de libertad. Y sin embargo, depende de las fuentes, pero se habla de 300, 400 o 500 millones de chinos que han superado el umbral de la pobreza. Pues imagínate, es la gran revolución social de las últimas décadas, ¿no? Es totalmente desconocido ese dato. China saltzeko Yin eta Yanen irudia da esanguratsuena, esan nahi dute. Egun batean gaua dira, bestean eguna. Eguneroko esperientzian dauzkazu momentu izugarriak eta momentu nazkagarriak. Eta hori dauka Pekin, da hiri oso intenso bat. Askotan gertatzen da hemen, ematen dula dana egina dagoela. Eta han dana egiteko dago. Judas ha vuelto a Euskadi después de 8 años. El programa de residencia se ha aparcado de momento, pero ya nada será igual para los que han vivido la experiencia china. Oso interesgarria dela deritzot hori. Gero eta zailagoa delako, alako esperientzia berriak bizitzea, ez? Gero eta ziurrago bizi gara alorria guztietan, eta niretzako hori izan da. Pixka bat, iaia biluzik, nunbait, egoteko aukera. Pelikula ez da bukatu, baina amaierara iritsi da. Txinatik ekarri nuen kontainer bat. Txinatik ekarri nuen kontainer bat nire bizitza osoakin, baina artistak askotan gara barakurkuioak bezala, ez? Gehien falta botatzen dudana txinatik handire, ba hori, ba, kungfuko pelikula. Txinan, oberena da, esnatzea goizean, telebista jartzea eta kungfu pelikula bat izatea. Edo, etorri gauean, telebista jarri eta kungfu pelikula bat izatea. Ez dakit, asko faltan botatzen ditut momentu horiek.